Hola, mi nombre es Soleil Jaime, soy alumna del séptimo año A. Estamos en la Escuela Valle de Luna en la fiesta de la interculturalidad. Les invito a ver la siguiente nota. La Escuela Valle de la Luna realizó una nueva versión de la fiesta de la interculturalidad, la cual conmemora nuestro mes patrio en conjunto con el Día de la Raza. Profesores, asistentes y alumnos festejaron con danzas típicas de Chile, Haití y Colombia, puesto que la mayoría de sus estudiantes pertenecen a estas nacionalidades. La celebración tuvo una emotiva apertura, pues no solo se entonó nuestra canción nacional, sino que también se interpretó el himno Patrio Haití, lo que generó que muchos de estos niños se conectaran con su país de origen. Este gesto promueve uno de los principales valores de la escuela, la integración de culturas. ¿Qué piensas sobre la actividad que se realizó acá? Es lo mejor que puede existir en nuestra escuela, ya que nos identifica, nos sirve para que nuestros apoderados conozcan todo lo que se baila, todos los bailes que presenta sus propios alumnos. ¿Qué le pareció bailar junto con su amiga? Nos encanta poder participar como escuela, las profesoras, el conjunto de asistentes de la educación. Es muy bonito porque nos sentimos parte y más que parte de nuestra escuela. ¿Qué les pareció participar en esta fiesta? Agradable poder participar. Me gustó representarla con una cueca brava a la Escuela Valle de la Luna. Parece que se apunta a las fiestas patrias y de la interculturalidad acá en esta escuela. Me parece bien porque es un país muy bello. Algunas autoridades municipales también participaron de esta fiesta, entre ellas el concejal Leonardo Bamondes, quien compartió sus apreciaciones sobre esta especial celebración. ¿Qué le pareció sobre la actividad que realizaron acá en la Escuela Valle de la Luna? Está representado todo el sentir, todo lo que es la cultura, todo lo que es el desarrollo integral de los niños. ¿Le gustaría que se realicen las mismas actividades en esta escuela? Por supuesto, porque no solamente hay que entregarle ciencias, matemáticas, el lenguaje a los niños, hay que entregarle todas las actividades que son de tipo extraescolar, lo que es la cultura, lo que es la danza. ¿Qué le pareció que se realice esta actividad en la escuela? A mí me encantó. Me gusta mucho cuando todo lo que se hace en nuestra escuela pasa por ese filtro del respeto a la diversidad que acá tenemos. Eran las fiestas patrias. Probablemente alguien puede decir esta fiesta es de los chilenos, pero nosotros como escuela decimos es la fiesta de los chilenos que nacieron en Chile y de todos aquellos que escogieron este país para hacer su vida. ¿Qué mensaje le daría a la comunidad en este mes de la patria? Le diría que la patria es mucho más que un territorio. La patria tiene que ver con amar una historia, amar a la gente que vive en un lugar, y eso no tiene que ver tanto si naciste aquí o naciste en otro lado. Viva muchos bailes, compartimos, la pasamos muy bien en esta fiesta de la interculturalidad. Hasta la próxima.